Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Ponce, soy médica residente en Fuesmen de la provincia de Mendoza. Hoy vamos a hacer revisión de un caso clínico imagenológico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 58 años de edad, cuyo único antecedente clínico es que el paciente es tabaquista actual con un IPA de 60 Pax año. Consulta por dificultad para mover el rostro del lado izquierdo asociado a dolor abdominal. En el laboratorio se rescata una leucocitosis de 13.900 blancos, una anemia normocítica normocrómica y una BCG y una beta-2 microglobulina elevadas. Al examen físico se identifica la parálisis facial periférica izquierda, hipoacusia bilateral y dolor abdominal a la palpación. Se solicita tomografía de abdomen y pelvis y resonancia magnética de cerebro. En esta diapositiva observamos cortes abdominales de la tomografía, en donde se logra observar litiasis vesicular y en la imagen del lado derecho, a nivel de la aorta abdominal, se observa una imagen densa, prevertebral, que en una primera instancia fue descrito como con un conglomerado adenopático que estaba englobando a la aorta, pero que no sabíamos si era un tejido denso, amorfo, prevertebral o si podía corresponder a la aorta, ya que el estudio se realizó sin la administración de contraste endovenoso. Aquí logramos observar en cortes abdominopelvianos de la tomografía múltiples imágenes ganglionares, la mayoría en rango no adenomegálico, pero presentes en toda la cavidad abdominal. Respecto a la resonancia magnética de cerebro, en esta imagen, en secuencias T1, T2 y un T1 con contraste, lo que se logra identificar es el engrosamiento mucoso del seno maxilar izquierdo. En una segunda imagen de la resonancia magnética, observamos a nivel ocular un engrosamiento de ambas glándulas lacrimales. Y en base a todos los hallazgos descritos previamente, se decidió realizar una biopsia de uno de los ganglios retroperitoneales, de los cuales se obtuvo que los mismos correspondían a una población linfoide de tipo B que no presentaban restricción clonal de la población. En base a esto, se solicitó un estudio de cuerpo entero de PET-CT. Observamos del lado derecho la función anatomometabólica del PET y del lado izquierdo la imagen morfológica en tomografía, en donde persiste
el engrosamiento de la glándula lacrimal con un aumento de la captación del radiotrazador. En segundo término, observamos de igual disposición un aumento del metabolismo a nivel del tabique nasal. En estas imágenes lo que visualizamos es el engrosamiento de la mucosa que tapiza el seno maxilar izquierdo con un aumento del metabolismo de la misma. Aquí persiste el metabolismo aumentado a nivel del seno maxilar mucoso, pero también se visualiza un aumento de la captación del radiotrazador a nivel de la trompa de Eustaquio y oído medio. En estas imágenes observamos el cayado aórtico aumentado de tamaño y con su correlación anatomometabólica nos aporta información respecto a un hipermetabolismo a nivel de la pared de la aorta. Lo mismo sucede a nivel abdominal, en donde recordarán la imagen inicial de la tomografía de abdomen y pelvis, que veíamos ese tejido denso, amorfo. Ahora, a través de las imágenes anatomometabólicas, podemos asegurar de que se trata de la misma aorta, se trata de su pared abdominal. En esta imagen observamos un MIP del paciente que a través de la escala visual de Messier nos permite comparar la captación de los grandes vasos con la captación hepática, a través de la cual, interpretando que exista mayor captación a nivel de los grandes vasos en comparación a la hepática, se traduce en una inflamación activa de grandes vasos, en una vasculitis. Resumiendo los hallazgos obtenidos en todas las imágenes previas, el paciente presentaba una dacriocistitis asociado a la sinusopatía, a los procesos inflamatorios en oído medio y trompa de Eustaquio, y la vasculitis, recordando que el paciente presentaba la parálisis facial periférica izquierda e hipoacusia. Antes de hablar del diagnóstico definitivo, quería comentarles que, bueno, que el paciente fue diagnosticado, fue tratado y 10 meses después se realizó nuevamente un estudio de PET con tomografía y les voy a mostrar unas imágenes comparativas. Como pueden ver, ya no existe el engrosamiento de la glándula lacrimal ni su hipermetabolismo. Lo mismo pasa a nivel del tabique nasal y del seno maxilar. Así también como a nivel de la vasculitis que se observa con franca disminución de su captación. Como diagnóstico diferencial, debemos tener en cuenta inicialmente un linfoma, la posibilidad de que sea un lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Takayasu, vasculitis sistémicas, síndromes de Susac o bien un síndrome de Cogan.
Las manifestaciones clínicas, recordaremos la hipoacusia bilateral, la parálisis facial periférica izquierda, el dolor abdominal, con su traducción imagenológica, como dacriocistitis, sinusopatías, vasculitis y los procesos inflamatorios en la trompa de Eustaquio y oído medio, el paciente lo que estaba cursando era un síndrome de Cohen. El síndrome de Cohen es una enfermedad inflamatoria crónica de tipo autoinmune, lo que produce es una hipersensibilidad a algunos agentes infecciosos. Lo más habitual es que aparezca después de un catarro de vía aérea superior y provoca una respuesta cruzada de anticuerpos atacando al sistema audiovestibular, ojo, como primera instancia, pero sí también como a otros órganos. Respecto a la incidencia, se habla entre la tercera y cuarta década de la vida, pero no tiene predominio de género. Su diagnóstico, francamente, es dificultoso y habitualmente se realiza por exclusión de otras enfermedades. Clínicamente, el síndrome de Cohen tiene dos formas de presentación. Por un lado, la forma típica, en donde debe cumplir tres criterios clínicos. Por un lado, deben existir manifestaciones oculares, como la queratitis intersticial no sifilítica, que puede estar asociada a conjuntivitis, a iritis o a hemorragia conjuntival o subconjuntival. Como segundo ítem, deben existir manifestaciones audiovestibulares. Se produce un síndrome que es similar al síndrome de Meniere con hipoacusia progresiva. Y como tercer ítem, el intervalo de aparición entre dichas manifestaciones debe ser inferior a los 2 años. Y su forma de presentación clínica atípica habla de tres situaciones posibles. Primero, que existan manifestaciones oculares como la episcleritis, escleritis, coroiditis. Nuestro paciente presentaba una dacriocistitis. Como segundo ítem, las manifestaciones típicas pueden estar asociadas a manifestaciones audiovestibulares, pero va a ser diferente al síndrome de Meniere. Y como tercer ítem, el tiempo de aparición entre las manifestaciones oculares y las audiovestibulares supera a los 2 años. Las dos formas de presentación asocian vasculitis y síntomas sistémicos como mialgias, fiebre, artralgias o artritis, y la afectación cardiovascular más frecuente es la aortitis. En el laboratorio, lo más frecuente de encontrar es la leucocitosis, anemia y una velocidad de sedimentación globular elevada. Esta es la bibliografía. Bueno, muchas gracias por su tiempo y me tomo el atrevimiento de agradecer a Fardid por darnos la invitación para poder hacer nuestra presentación y poder hacer público nuestro caso clínico. Además, en segunda instancia, no puedo dejar de agradecer a mis compañeros, a toda la gente que nos ayudó y bueno, a todos ustedes por habernos dedicado unos minutos para escucharnos. Muchas gracias.